vamos a iniciar con el reconocimiento de sonidos iniciales. Por eso te pido que estés con E de esperanza, de emoción, de espacio. Así que cierra los ojos, respira y imagina el lugar donde tú quieras estar. Y ¡boom! En ese momento vas a estarlo. Como nos hemos imaginado el mismo lugar, estamos justo aquí. ¡Perfecto! Vamos a recordar las sesiones anteriores. ¿Verdad que nos hemos divertido mucho? Contando cuentos, cantando, bailando. Entonces, necesito que pongas toda esa energía aquí, en el ahora. Pero, además, recuerda que utilizamos mayúsculas para nombres propios. Identificamos palabras por la letra inicial y además podemos agruparlas. Otra cosa que hemos aprendido es a identificar palabras largas y palabras muy cortas. Todo esto lo hemos venido realizando por medio de cuentos, por medio de cantos y por medio de algunos ejercicios en el pizarrón. Pero el día de hoy, después de muchas sesiones que hemos tenido, vamos a hacer un breve recordatorio en esta sesión. Vamos a utilizar todos los conocimientos adquiridos para identificar las siguientes palabras. Esta es la palabra mariposa. ¿Te acuerdas de ella? La vimos en la primera sesión. Inicia igual que mi nombre, Mago. La palabra libro. La vimos en la sesión pasada, en el cuento Voy. ¿Te acuerdas del cuento Voy? ¿A dónde iba? ¡Al baño! Yo me había imaginado que había ido a Ixtlán o que quería ir a Ixtlán. Bueno, esta palabra, libro, la vimos en la sesión anterior. Al igual que la palabra linterna. Otra palabra que vimos la sesión anterior fue la palabra paraguas. Una palabra que vamos a aprender el día de hoy es la palabra arañas. Y la última palabra que vamos a recordar es la palabra papá, que también se vio en el cuento de Voy. Mariposa, libro, linterna, paraguas, arañas, papá. Son palabras que hemos estado practicando. Estoy seguro de que en casa has escrito estas palabras después de ver nuestro programa, ¿verdad? Excelente. Al inicio, cuando me presentaba y hacía el recuento de las sesiones anteriores, te comentaba que estas palabras y otras se pueden agrupar. Por ejemplo, podríamos agrupar estas palabras por los colores de la tarjeta en las que están. Podríamos agrupar las que son amarillas, las que son verdes y las que son naranjas y tendrían algo en común. También las podemos agrupar por su inicial. Las que inician con la misma letra y el mismo sonido, como libro y linterna. Paraguas y papá. Araña, ¿se podrá relacionar por su letra inicial con alguna de las que está en el pizarrón? No. Mariposa, ¿se podría relacionar con alguna de las palabras que está en el pizarrón? Tampoco. Y bueno, ¿qué otra clasificación podemos hacer para estas palabras? Ya hicimos clasificación por colores, clasificación por sonido inicial o letra inicial.
y podemos hacer una clasificación por palabras cortas y palabras largas. Vamos a intentar, pero quiero que cuando me ayudes tengas conciencia de que las palabras cortas y largas se agrupan por número de palabras, de letras, perdón, por número de letras, por número de sílabas y también por el sonido, si se pronuncia rápidamente o de manera corta. Esas tres tips podemos tener para la clasificación de las palabras. Largas y cortas. Vamos a ver. Mariposa, ¿cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Ahora vamos con la segunda estrategia. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene, ¿ve? 1, 2, 3 y 4. Vamos de nuevo. ¿Cuántas sílabas tiene? 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 sílabas. Vamos a ver la palabra papá. ¿Cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 1, 2. Ahora vamos a escuchar. Ya aplicamos las dos estrategias. ¿Cuántas letras tiene mariposa? 8. ¿Cuántas sílabas tiene mariposa? 4. ¿Cuántas letras tiene papá? Tiene 4 letras. ¿Y cuántas sílabas? 2. ¿Puedes ubicar los números? Tenemos 8 letras, 4 sílabas. Tenemos 4 letras y tenemos 2 sílabas. Bueno, y ahora cuando lo decimos, mariposa, papá, ¿cuál se escucha más larga y cuál se escucha más corta? Muy bien, mariposa es más larga, se escucha durante más tiempo y papá se escucha por un tiempo muy corto. Además de que tenemos 8 letras y 4 sílabas y papá tiene 4 letras y 2 sílabas. Tenemos una palabra larga y tenemos una palabra corta. Ya recordado esto, vamos a hacer la clasificación de largas y cortas. Tenemos únicamente 2 cortas, que son papá y libro. Y tenemos 1, 2, 3, 4 palabras que son largas, porque tienen más de 3 sílabas y tienen mayor cantidad de letras. Y además, cuando hablamos o decimos alguna de estas palabras, nos llevamos un poquito de más tiempo que cuando decimos papá o libro. Papá tiene 2 sílabas y libro tiene 2 sílabas. Libro. Pa, pa. Mientras que mariposa tiene 4 sílabas. Ma, ri, po, sa. Hemos clasificado las palabras por largas y cortas. ¡Excelente! Ahora vamos a observar cómo clasificaremos las palabras que inician igual. Solo voy a hacer un movimiento.
ya que los colores también nos van a ayudar a visualizarlas. Y voy a quitar estas dos. Puedes observar que paraguas inicia igual que papá, linterna inicia igual que libro. Tenemos una clasificación o una relación por letra inicial. Quiero compartir contigo una lectura del libro de texto. ¿Cómo se titula esta lectura? Quiero que adivines. En la primera sesión vimos unos cantos y unos juegos. En la segunda vimos el cuento del inventor y la cuerda. En la posterior vimos el cuento de Voy. Y hoy te propongo un nuevo título. El título es Había un navío, bio, bio. ¿Tú has jugado a Había un navío, bio, bio? Yo también he jugado. Y sabes, me gusta jugar mucho porque siempre me quedo pensando en qué cosas o qué palabras pueden estar para así poder lograr los retos que mis demás amigos me ponen. Entonces, te propongo que leamos juntos. Este es un navío bio-bio, cargado de... ¿De qué crees que venga cargado? ¿De animales? ¿De frutas? Este navío viene cargado de palabras. ¿Cómo? ¿De palabras? Sí, este navío viene cargado de palabras. En el navío se han subido... ¿Quiénes crees que se han subido? No lo sé. Vamos a descubrirlo. Se han subido unos ogros muy, muy... orejones. Navega el navío bio cargado de... ¿Qué son? Observa la imagen. ¿Qué son? ¡Exacto! Son unos cabezones. Son unos cabezones con... ¿Gorras? Vamos a leer. Cabezones con... ¡Cachuchas! ¡Cachuchas! Cabezonas, cabezones con cachuchas chicas. Ahí va el navío bio, bio, repleto de arañas. Arañas azules con alas. ¿Tú has visto arañas azules con alas cerca de donde te encuentras? Arañas azules con alas de alambre. Arañas azules con alas de alambre amarillas. ¿Quiénes crees que se han subido en este navío? ¿Crees que se hayan subido más personajes? ¿Más objetos? ¿Más palabras? Puedes observar que en la lectura utilizan palabras que inicien con la misma letra. Por ejemplo, arañas azules con alas. Verán, leamos. Mira el navío, navío cargado de... ¿Qué son? Duendes. ¿Conoces los duendes? ¿Has escuchado hablar de los duendes? Fíjate que ahí donde vivo, en Sachila, hay una leyenda de que a medianoche salen los duendes y se ponen a jugar con los niños. Pero no lo sé,
Nunca los he visto. Pero este navío sí trae duendes. Duendes y damas. Duendes y damas que danzan y alanzan. En el navío se han embarcado niños y niñas. Niñas y niños en una nube que navega. Niñas y niños en una nube que navega de noche, como un navío cargado de... ¿Un navío cargado de elefantes? Al inicio de la clase te dije, bienvenidos con E de espacio, con E de esperanza. Y aquí la lectura nos está diciendo, un navío bio cargado de elefantes. ¿Cómo podemos relacionar una palabra que inicie con la E de elefantes, como esperanza? De elefantes esperanzados, de elefantes emocionados. ¿Puedes tú construir en casa algunas otras secuencias como estas? Te propongo, podrías escribir la siguiente frase. Había un navío bio cargado de mariposas. Mariposas. Moradas. Pero, ¿qué crees? No nos alcanza aquí en el pizarrón, así que tendremos que quitar algunos elementos. Mariposas. Moradas. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo? ¿Se te ocurre algún otro ejemplo? Pueden ser nenes naranjas. Nenes naranjas. Así podemos ir construyendo algunos otros textos que concuerden con la lectura de había una vez un navío bio. Ahora te voy a mostrar, voy a borrar rápidamente en el pizarrón esto que te acabo de proporcionar y voy a quitar esto. Aparecen los cuentos, los textos que te he presentado. Antes de continuar con nuestra sesión y mientras quito esto, quiero que me digas qué cuentos son los que más te gustan, cuáles libros. De este cuento que vimos hoy, vamos a rescatar dos palabras nuevas y las vamos a anotar en nuestra libreta. Recuerda que vamos a seguir utilizando las palabras que vayamos formando durante las sesiones y que vayamos construyendo juntos. El día de hoy vimos, ¿qué crees que representa esto? Exacto, son las orejas de los ogros orejones. Entonces, tenemos las orejas de los ogros orejones. Y tenemos una palabra nueva. ¿Qué es esto? Un oso. Este letrero corresponde a orejones o a oso. Muy bien, corresponde a orejones. Este letrero
corresponde entonces al oso. La palabra que reconocemos del cuento es orejones, porque en el cuento hablaba de ogros orejones. Y una palabra nueva que no venía en el cuento, pero que nos va a ayudar para la sesión de hoy, es la palabra oso. Apúntalas en el cuaderno. Ahora te pregunto, ¿inician con la misma letra estas palabras? Por supuesto, inician con las mismas letras. Y también tienen una diferencia. Orejones es una palabra larga o corta. Exacto, orejones es una palabra larga y oso es una palabra corta. Te voy a mostrar ahora un juego. ¿Lo has jugado? Es una sopa de letras. Hay pistas. Están sombreadas las palabras de diferentes colores y además hay algunos dibujos. De este lado están las palabras cortas y de este lado están las palabras largas. En casa, ubica donde dice papá. Muy bien. Aquí está papá. ¿Dónde está la palabra oso? Oso. ¿Te acuerdas de las dos imágenes que te presenté? Yo observo que aquí hay una pista. Exacto, la palabra oso está justo aquí. Finalmente, la palabra orejones. Orejones, ¿dónde la ubicas? Exacto, la pista está justo aquí. Hay una oreja. ¡Orejones! Está sombreado de color amarillo. Copia el ejercicio y realízalo en casa, con ayuda de mamá, papá o tus amiguitos. Recuerda que siempre necesitamos colaborar. Alguien va a aprender de ti y tú de los demás. Si trabajamos de forma individual, podríamos aprender muy poquito. Es mejor trabajar todos juntos. Mi nombre es Margarita, pero me puedes decir Majo. Y te espero para la siguiente sesión. ¡Hasta luego!